season. Thank you.
vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Muy buenos días para todos. Celebramos la Santa Misa por el eterno descanso de Alfredo, Jaime y Graciela Larenas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tú eres la luz y nosotros te ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros no te seguimos. Por eso, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas. Y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios. Estate siempre atento a su voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro.
Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles o todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Ambicionen los carismas mayores. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar al muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Van a enterrar el cuerpo de un joven, hijo único de una viuda, dice el Evangelio. Y el camino que recorrían, pues era un camino de muerte, de tristeza. Era un muerto, un camino ya de desesperanza. Pero Jesús sale al encuentro del cortejo fúnebre y se acerca al cuerpo muerto, al cuerpo sin vida de ese joven.
y le habla: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y Jesús levantó ese cuerpo sin vida, le devolvió la vida, le dio la vida. Y podemos decir de manera particular o puntual que se refiere a la experiencia de la resurrección, de la vida que Jesús viene a dar a cada persona. Pero también podemos aplicarlo a nuestra propia vida. Tal vez nuestro cuerpo muchas veces no esté muerto físicamente, pero sí es posible que experimentemos una muerte, que nos sintamos como sin vida. Y hay gente que camina, claro, que respira, pero hay mucha gente que respira y que camina por esta vida como sin vida. Un cuerpo muerto se va a descomponer. Un cuerpo muerto se va a ir pudriendo, dañando. Y hay mucha gente que andan por la vida como sin vida. Pero la buena noticia es que Jesús está allí para que no anden como sin vida, sino para que anden con vida, con la vida que Él da, diríamos la vida de la gracia, la vida de la bendición de Dios. Y la buena noticia es esta, que puede ser que ya se sienta sin vida y que se experimente sin vida una persona. Pero si hay un encuentro con Jesús, si se realiza un encuentro con Jesús, por más que se sienta sin vida, Jesús de nuevo le dice: levántate. Y esa persona que caminaba por la vida como sin vida, ya va a tener vida. Una vida nueva. San Pablo también habla de un cuerpo en la primera lectura. Pero habla de un cuerpo ya no muerto. Habla de un cuerpo ya no sin vida. Habla de un cuerpo vivo. Y dice que ese cuerpo vivo tiene muchos miembros, y cada miembro tiene una función, un ministerio, una tarea. Cada miembro de ese cuerpo vivo funciona en unidad. Ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo es el de Cristo, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es un cuerpo vivo donde cada uno, insiste el apóstol, no forma aisladamente un cuerpo, sino que juntos, unidos, formamos el único cuerpo de Cristo. Aquí podemos decir, además, que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo dice aquí San Pablo,
Pues ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solo. Imagínense, algunos de ustedes con una cabeza y un poco de cuerpos. Sería un fenómeno. Cristo es la cabeza. Y la iglesia es el cuerpo. Entonces, un solo cuerpo. Y dice San Pablo, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no es un cuerpo muerto. Es un cuerpo vivo. Pero puede pasar que haya miembros de ese cuerpo. Puede pasar que haya miembros de ese cuerpo que se mueran, o que no funcionen bien, o que se dañen, así como pasa con el cuerpo de cada uno físico. Hay miembros del cuerpo que a veces se enferman, se dañan, pero Jesús está allí para decirle también a los miembros de ese cuerpo, enfermos o a veces hasta muertos, decirles: levántate, levántate, para ser el cuerpo vivo de Cristo. Qué bueno que la iglesia, que la comunidad no sea un cuerpo muerto que llevamos al cementerio, que vamos a enterrar, sino que la iglesia, que la comunidad, que cada uno de nosotros seamos cuerpos vivos, movidos por el Espíritu de Dios, que tienen el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, para funcionar, para vivir. Y por eso Jesús salió al encuentro, para resucitar, no solo allá en Naín, el cuerpo ya sin vida del joven hijo de la viuda, sino que Jesús también sale hoy al encuentro de todos nosotros, de la sociedad, de la comunidad, de la iglesia, para darle la vida de nuevo a esos miembros, a esos cuerpos que están sin vida. Que así sea. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. El camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oración de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosanna. Hosanna, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, bendito es Señor, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de Alfredo, de Jaime y de Graciela Larenas, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Mírame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor.
conoces cuántas luchas yo libré. Quiero dar luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo. Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo. Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oremos. Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestros seres queridos difuntos, Alfredo, Jaime y Graciela, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.